Recordarán que la semana pasada arrancamos con esta iniciativa Cronistas del Renacimiento Mexicano. Pues el día de hoy, para irnos al corte, nos toca hacer un recorrido por Bustamante, Nuevo León. Bustamante, Nuevo León. Yo soy el doctor Carlos Jesús Gómez Flores, presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, Asociación Civil, cronista desde 1993 de Bustamante, Nuevo León, hoy Pueblo Mágico. Bustamante, Nuevo León es un espacio muy interesante desde el punto de vista multicultural, porque fue fundado con el nombre de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala en 1686 por indígenas mesoamericanos que luego se mestizaron con aborígenes aridoamericanos, en este caso los alazapas. Entre estos dos elementos humanos fueron construyendo la grandeza de un pueblo que es realmente único porque está justamente en un terreno árido y brilla por su verdor. Estamos hablando de que en este espacio hay más de 210 mil nogales que son regados por 32 kilómetros de acequias. Esta tecnología fue muy importante y también la cultura del árbol. Pero Bustamante es arquitectura de adobes. Bustamante es su panadería, es proverbial. Bustamante es su cañón que tiene más de 10 kilómetros de longitud, un cañón de la época jurásica en donde hay más de 50 ojos de agua. Y por supuesto, las famosas grutas de Palmito o de Bustamante, que tienen más de 13 kilómetros de profundidad, en donde hay todos los espeleotemas posibles en una gruta y además una gruta de clase mundial. ¿Qué no decir de sus museos? Del Museo de la Memoria Viva, del Museo de las Cosas Simples. Esto y más, usted va a poder apreciar en el libro guía que se ha hecho con todo cariño para que los lectores abreven de esa multiculturalidad y de esos olores a pan y adobe. Muchas gracias.